Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente aquí al curso de Marketing Digital. Veamos por aquí a quien me estaba escribiendo. Dice... Lola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, compañero. Buenas noches. Ok, Oscar, no hay problema. Patricia, no hay problema. Excelente. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Buenas noches a todos. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Nadie. Ok. Bueno, arrancamos con la clase de hoy, ¿verdad? Déjenme ver qué estábamos viendo. Estábamos viendo la parte introductoria del marketing. Fíjense que estaba viendo el programa y solo esta semana vamos a ver la parte de marketing. Ya la próxima semana empezamos a ver otros temas siempre relacionados con el marketing digital. Vamos a ver email marketing, vamos a ver el SEO, algunas herramientas de analítica. Por ahí vamos, ¿verdad? Está bien, Oscar, no hay problema. Perdón, Francisco es la cosa, no hay problema. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos. Estábamos viendo, empezamos a ver la parte del marketing, vimos el origen del marketing, vimos también lo que es una concepto de marketing bastante, digámoslo así, aterrizado a la realidad. Vimos los enfoques, la evolución de cómo empezó lo que es el marketing. Vimos también lo que es el marketing holístico o 360 grados, las etapas del marketing en sí, cómo fue la evolución, y nos empezamos a ver lo que son las 4P, ¿verdad? Las 4P. Empezamos a ver lo que es el producto, después nos quedamos en la parte de precio, empezamos a ver lo que es la parte de la promoción, ¿verdad? Por ahí nos quedamos, ¿sí? Si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de precio cuando salió merchandising, por cierto. Bueno, vamos a ver, continuamos. En la parte de la mezcla promocional, nosotros tenemos lo que son la publicidad, la promoción en sí, está también las relaciones públicas, la venta personal o los vendedores, la fuerza de ventas o impulsación, el merchandising, están las relaciones públicas y lo que es el marketing digital. O sea que el marketing digital es la parte de la mezcla promocional. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, la publicidad ya sabemos qué es lo que es, ¿verdad? En sí, pues son todo lo que nosotros hacemos. Bueno, y dicho sea de paso, creería yo que dentro de la publicidad iría lo que es marketing digital, ¿verdad? O conocido como publicidad digital. Realmente ese sería el término más acertado, publicidad digital, porque eso es lo que se hace, ¿ok? Aunque así se te necesitan lo que es todo el background de marketing para poder hacer una buena campaña, ¿ok? Veamos, Claudia, no hay problema, excelente. Lo que son las ventas personales, es decir, la venta personal, nosotros ya sabemos qué es decir, la fuerza de ventas. El merchandising, que fue lo que estábamos hablando ayer, que son técnicas que se ocupan en los puntos de venta para aumentar la compra por impulso, ¿verdad? Es todos los tipos de técnicas que se ocupan. De nada, Claudia, excelente. Las relaciones públicas, también hice una aclaración el día de ayer cuando hablamos del concepto social de marketing, que se parece a las relaciones públicas, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entre el concepto social de marketing y lo que son las relaciones públicas. Y obviamente el marketing digital, que por eso estamos acá. Vamos a ver, la parte de la plaza, es decir, la distribución. Ahí nosotros tenemos lo que son los canales de distribución, la cobertura, o sea, hasta dónde llegamos nosotros, el surtido. Ahí estábamos, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de lo que es la amplitud y profundidad, ¿verdad? La amplitud de la gama de productos y la profundidad de cada uno de los productos. Aquí podríamos tomar en cuenta lo que estábamos hablando el día de ayer sobre ¿cómo se llama? La estrategia de marketing que se llama, se llama integración vertical. Sí, integración. Ahí nos quedamos a medias con explicación, la voy a explicar un poquito más, porque siento que quedó un poquito a medias. Nos vamos a ir al pizarrón, pizarrón deportivo. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Se le llama integración vertical por lo siguiente. ¿Vale? Supongamos que aquí está lo que es materia prima. De ahí viene lo que es el fabricante. Fabricación. Está la distribución. De ahí venimos, mayoreo. Mayoreo. Detallista. Bueno, digamos que esto es todo lo que es. Serían. Todo lo que es la estructura de producción, digámoslo así, o la estructura de distribución. Cuando hablamos de, integración vertical, hay dos tipos, ascendente y descendente. O sea, hacia arriba, en esta escalera, digámoslo así, o hacia abajo. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que pusimos ayer sobre Superselectos, básicamente es un mayorista que vende como detallista, ¿verdad? Vámonos aquí el super. Disculpe, licenciado, ¿cuál es el término que utilizó, perdón? El término que utilicé es integración vertical. Gracias. Uh-huh. Integración vertical. Esta puede ser ascendente o descendente, dependiendo en qué nivel estoy. Por ejemplo, el supermercado, cuando hizo lo de las reses, una integración vertical ascendente, es decir, hacia atrás. ¿Ok? Si el supermercado comienza a distribuir de una manera directa, está haciendo una integración vertical descendente. En el caso del super, ¿verdad? Por ejemplo, otras compañías, por ejemplo, ADOC. ADOC empezó lo que es la distribución de sus zapatos, ¿verdad? Zapatos ADOC. Digamos que estaba acá. En un inicio. Pero ADOC lo que ha hecho es una integración vertical ascendente, hacia atrás, en toda la cadena de suministro, hasta llegar a la materia prima. Tengo entendido, ellos mismos también fabrican su propia materia prima. ¿Okay? Entonces, una integración vertical ascendente, hacia atrás. Como que Mayra comenzará a fabricar champú, ¿verdad? Una integración vertical hacia atrás, ¿verdad? Ya no solo lo vende, sino que lo fabrica. ¿Ok? Usted, Mayra, usted es estilista, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Sí. Es que me acordé por el dibujo que tiene atrás. Sí. Sí, es que hago de murales también. Ah, ok. Mire, qué chivo le quedaron. Ok, excelente. Bueno, entonces así es este tipo de estrategia, la integración vertical, ¿verdad? ¿Y para qué funciona la integración vertical? Bueno, número uno, me ahorra costos. Sí, porque yo no tengo que estarle comprando a otro. Yo mismo produzco mis propios productos. ¿Sí? Entonces yo tengo liderazgo en costos, que quizás mis otras competencias, que solo son distribuidores, no tienen. Yo puedo darlo más barato si yo quiero. ¿Sí? Otra ventaja es que yo manejo o controlo todo lo que es la cadena de suministro. Yo controlo todo. Entonces tengo mayor control sobre los precios, sobre los costos, sobre los tiempos, etcétera. Entonces, esa es otra de las ventajas. Y eso es la parte de la integración vertical que tiene que ver con la P de plaza. A ver, sigamos. Ahí está. Tiene que ver también por canales de distribución, la cobertura, el surtido, las ubicaciones, ¿sí? Las ubicaciones, dónde van a estar los puntos de venta, si yo tengo puntos de venta, dónde están mis clientes también, las ubicaciones de mis clientes, etcétera, el inventario, qué tipo de inventario tengo, si yo soy fabricante, tengo materia prima o no tengo materia prima, etcétera, ¿verdad? El transporte, cuando hablamos de transporte, es decir, cómo voy a transportar mi producto, de qué manera lo voy a mandar, si necesito camiones especiales o no. Y la parte de la logística, es decir, cómo voy a traer, por ejemplo, si estoy importando de China, cómo lo voy a traer. ¿Cuál va a ser la logística de todo ese movimiento, ¿verdad? Desde que lo compro en el proveedor, lo suben al camión y lo traen en todo el proceso hasta llegar a la bodega. Sí, esa es la parte de la logística. Es un mundo interesantísimo, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre el producto, que ya hablamos aquí, ¿verdad? Teníamos pues lo que es la gama de producto, lo que estamos hablando, amplitud y profundidad, la calidad diseñada, lo que estábamos hablando ayer, que la calidad se diseña, dependiendo del tipo de mercado, así va a ser la calidad que yo voy a diseñar. La marca, o el posicionamiento, o el branding, que vamos a hablar un poco de branding, el diseño de envases, que tiene que ver mucho con lo que es el posicionamiento, las características, es decir, satisfacer los beneficios. Y esto es algo muy interesante. Cuando hablamos de beneficios, ¿qué es un beneficio? Un beneficio es algo que el cliente busca, la solución al problema que tiene, ¿sí? Y un ejemplo bien claro es la parte de los taladros, ¿sí? Por ejemplo, es muy típico que cuando uno va de repente a una ferretería y dice, mira, yo quiero un taladro, el vendedor viene y comienza a hablarle del taladro, que el taladro es alemán, que son 50 horas seguidas y no se le va a fundir y que allá, ¿verdad? Pero realmente lo que yo quiero no es un taladro, ¿sí? El taladro lo voy a ocupar para algo. ¿Para qué lo voy a ocupar? Para hacer un agujero en la pared. Sí, para eso voy a ocupar el taladro, para hacer un hoyo en la pared. Lo que yo quiero es un hoyo, no un taladro, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo ocupo para hacer el agujero. Entonces, perdón. Hablando de beneficios, hay tres beneficios claves que los clientes buscan. El económico, los funcionales y los psicológicos. El económico es ahorro de dinero o utilidad, dependiendo de lo que yo esté haciendo, lo que el cliente quiera tener, ¿verdad? ¿Cuál es mi mercado? Los funcionales es qué va a hacer en sí el producto y cómo lo va a hacer, de cómo funciona el producto o servicio. Y la parte psicológica es qué compensación voy a tener. Si voy a tener prestigio, estatus, autorrealización, si voy a vender seguridad, ¿sí? ¿Qué tipo de quiero ver qué otra cosa podríamos vender, seguridad, etcétera, ¿verdad? Y la parte de los beneficios, esto es bien interesante porque las objeciones van en función de los beneficios que voy a obtener versus los recursos que voy a gastar, que es una objeción. Una objeción es el por qué el cliente no me quiere comprar. Esa es una objeción. Yo le ofrecí el producto y el cliente me dijo que no. ¿Y por qué razón? Pues ahí me lo va a decir, ¿verdad? Entonces, esa es una objeción. Una razón por la cual el cliente no quiere comprar el producto. ¿Ok? Y esto, pues, es tema de ventas. No nos vamos a meter en esto, ¿verdad? Por cierto, sí tenemos un curso de ventas que se llama El Arte de la Venta, siempre aquí en Inglés Corporativo, porque quiere aprender a vender. Ahí estamos, ¿verdad? Valga el comercial. Profundizamos bastante sobre objeciones, cierres de ventas, etcétera. Muy bonito el curso, la verdad, bien entretenido. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los recursos que el cliente va a tener? Pues son monetario, de tiempo y esfuerzo mental o físico. Y aquí hablamos los niveles o las partes del producto. Está primero lo que es el beneficio que el producto va a hacer, que esa es la base del producto o servicio. Es decir, yo voy a vender un taladro, pero ¿por qué lo voy a vender? ¿Cuál es el beneficio? Yo le voy a decir, con este taladro, usted va a hacer el agujero en la pared mucho más rápido que con el otro. Ah, entonces sí me interesa, ¿verdad? El beneficio. ¿Cuál es? Es más fácil, menos tiempo, menos esfuerzo. Tres beneficios básicos, ¿sí? De ahí viene lo que es el producto real, es decir, tangible. La marca, la calidad, la estética, las cualidades del producto, el envase, ¿verdad? La forma del producto en sí, etc. Y viene después lo que es el producto aumentado, es decir, la instalación, porque de repente, por ejemplo, en el curso pasado tuvimos alguien que vendía paneles solares, necesitaban instalación, el servicio postventa, qué tipo de garantía se da, la entrega, si hay crédito o no hay crédito, etc. Ahora bien, está también lo que es el ciclo de vida del producto. ¿Qué es el ciclo de vida del producto? El ciclo de vida del producto es igual que el ser humano, cuando el producto nace, crece y después se muere, ¿verdad? Nace, crece y se muere. Aquí está, la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Y aquí se murió el producto. Ahora bien, hay productos que son, tienen ya su obsolescencia programada. Es decir, la idea es que se muera. ¿Como cuáles? Como por ejemplo estos aparatitos, ¿ves? La idea es que estos aparatitos de un momento a otro ya no van a funcionar. Ya es una obsolescencia programada. Es decir, ya lo hicieron adrede. Que va a durar tanto tiempo y se acabó. Porque ¿qué va a pasar? Usted tiene que comprar otro. Así definitivamente. Dígame. Es como cuando, yo siento que es como picardía o maldad quizá, ¿verdad? Cuando le dan, por ejemplo, compra una lavadora, por decirle, y le dicen, le vamos a dar tanto de garantía. Y exactamente cuando llega el término de la garantía, se le arruina. Exacto, exacto. Y todos esos aparatos, las televisores, las refris, todos esos aparatos, hasta aún los carros, ¿verdad? Ya tienen su obsolescencia programada. Es decir, ya saben cuánto va a durar. Entonces, ¿por qué? Porque ya la gente se le acabó, tiene que comprar otro. Entonces, algunos son así. Otros se mueren productos porque no se supieron, adaptar a los cambios. Como por ejemplo, Blockbuster. ¿Sí? ¿Quién conoció Blockbuster? A ver. Casi que todo, ¿verdad? La renta de las películas. Exacto, la renta de las películas. Entonces, ¿qué pasó con Blockbuster? Desapareció. ¿Por qué? No se supieron adaptar al cambio. ¿Sí? Y así podemos hablar de otros productos. Por ejemplo, Kodak. Ya no se ve Kodak por ningún lado, ¿verdad? Perdón. Entonces, son productos que no supieron alargar la vida del producto, ¿verdad? Si de repente Blockbuster hubiera sacado su propia plataforma de streaming, otra cosa fuera. Sí, ya fuera la competencia de Netflix, ¿verdad? O si Kodak de repente hubiera evolucionado, hubiera dicho que vamos a sacar nuestro propio celular inteligente. Tenían la capacidad de hacerlo, ¿sí? Podían hacerlo, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué sucedió? Se acabó, ¿verdad? Entonces, pero hay productos que han mantenido eso durante el tiempo, porque se han sabido renovar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿ves? Miren cómo inició esta marca. Una caja bien horrible, ¿verdad? Yo creo que si usted le dan una caja de esto, usted no la ni la abre, ¿verdad? No vaya a ser que... En Venezuela todavía hay cajas así sin colores. ¿En serio? En algunos supermercados, sí. Bueno, es que lo que pasa es que en Venezuela es caso especial, ¿verdad? Correcto. Ni modo, ¿verdad? Pero aquí en El Salvador, digámoslo así, yo creo que usted no se atrevería ni a tocar esa caja. Me daría desconfianza. Sí, da desconfianza, claro. Y ya se fue evolucionando, ¿eh? Y tal vez esta, ¿verdad? Tal vez esta cajita que ya se ve un poquito más o menos, ¿verdad? Ya no se diga esta, ¿verdad? Entonces, uy, ¿qué pasó aquí, chicos? Fíjense que algo le pasó a la computadora. ¿Me oyen? Hola, hola. Sí, sí, se lo escucha. Sí, sí, sí. Se lo escucha. Ok, esta cosa, ¿qué le pasó? No los veo. Que sabe qué le pasó a esta carnada. A veces la tecnología falla. Nosotros lo vemos y lo escuchamos. Se negra la pantalla. Permítame, ya voy a regresar. Bueno.